La parte oscura es la primera película argentina de terror hecha durante la cuarentena y es el debut como director de Max Coronel. La película se filmó por completo usando dispositivos móviles y ya la pueden ver en YouTube. De hecho, si todavía no lo hicieron, acá abajo en la descripción del video les dejo un link. La que se cuenta es la historia de Laura, una chica que vive sola y durante la cuarentena empieza a experimentar situaciones paranormales dentro de su casa. Empiezan a pasar cosas raras mientras duerme o mientras habla por videollamada con sus amigos y por eso se propone descubrir qué es lo que está pasando. El terror es un género que siempre se apoya en las problemáticas actuales del mundo real para contar sus historias. Por eso no es tan raro que en esta época, justamente de cuarentena por el coronavirus, empiecen a aparecer nuevas formas de contar eso que nos está pasando y cómo lo experimentamos. Lo que pasa en la parte oscura lo vimos mil veces. Presencias diabólicas, posesiones, hechos paranormales. Pero lo novedoso acá no es el qué, sino el cómo. En el contexto actual, es muy fácil que nos identifiquemos como espectadores con algo que pasa durante la cuarentena, básicamente porque estamos todos en la misma. Dormimos mal, nos aburrimos, tenemos sueños raros. Esa es la ventaja más grande de la película, que parte de lo común para meternos en lo fantástico. Clara Kovacic, la actriz que hace de Laura, hace un muy buen laburo, porque la película es básicamente ella reaccionando frente a una pantalla. Y si bien en general todos los actores hacen un buen trabajo, el de ella es clave, porque si no crees en su personaje, básicamente nunca entras en el clima de la película. Como todas las películas que derivan del subgénero cámara en mano, la parte oscura sufre por momentos de las propias limitaciones del género. Esos momentos en que decís, ¿pero quién está filmando esto? O te preguntás por qué pusieron una cámara ahí, o quién duerme con la luz prendida. Pero por suerte la película arma momentos de tensión que hacen que no le prestemos tanta atención a esos detalles. Una de las cosas que más me llamó la atención de cómo se hizo la película es que cada actor se filmó a sí mismo con su celular y recién después se juntó todo el material. O sea que cada uno de ellos tuvo que imaginarse cómo reaccionarían los otros personajes ante sus diálogos. Algo que seguramente no es fácil para ningún actor. Y antes de que empiecen a llover comentarios diciéndome cosas como che, pero esto lo vi mil veces o vale, esto no asusta a nadie, me parece que lo interesante acá es entender el potencial que tiene este tipo de contenidos. Qué sé yo, cuando salió el proyecto Blair Witch, muchos pensaron que era una boludez. Y sin embargo, terminó creando todo un nuevo género. La parte oscura es una propuesta que con recursos limitados cuenta una historia que podrá no ser súper original a nivel guión. Y por supuesto, sigue la fórmula del género a rajatabla. Pero está hecha de una forma creativa que encaja muy bien con los tiempos de cuarentena que nos toca vivir. Y eso es algo con lo que todos nos podemos identificar. Así que le voy a dar 3 estrellas y media. Espero que les haya gustado mi review. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció la parte oscura. ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿Bancan este tema de las películas de terror medio cámara en mano, medio found footage? Recuerden que todo el contenido de Hoy Sale Cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este video, como siempre, compártanlo, arrobenlo, me gustéenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Ale Turdó. Y una vez, me saco una foto con Spielberg.